Bueno, yo me llamo Ronaldo Mercado Rodríguez, nací el 8 de agosto de 1997, de 21 años, soy de aquí de Sabana Larga. Y anteriormente pues yo me dedicaba a la ebanistería o metalistería, pues estudio derecho por las noches. También presto servicio del aseo allá en la iglesia. Los domingos presto el servicio de sacristán. Acólito en el 2009. El año 2010 comencé con la cuestión de la Semana Santa hasta 2011, que me juramentaron como apóstol. Hasta la fecha actual. Llevo aproximadamente 6 años de estar en el grupo de los apóstoles. Y pues espero tener más todavía. Sonido de la Semana Santa, pues lo heredé el año pasado, que el señor Marcial me lo cedió por problemas de salud, de una trompeta blanca aproximadamente de 1,50 de alto. Esa trompeta anuncia lo que es el significado de la pasión, muerte y resurrección. Y entonces como que el primer toque que uno hace después de la iglesia es el del cementerio. Dicen que anunciar el nombre de Dios al son de trompeta. El sacristán es aquel que prepara la liturgia y entra como que el templo primero que la feligresía, primero que el sacerdote. Lo que son los libros, los vasos sagrados, te prepara el altar. Exacto, prende las velas, abre las puertas, te organiza todo para que la feligresía nada más entre y escuche la palabra de Dios. Es que la misión del apóstol no solamente en Semana Santa, sino todo el tiempo. Apóstol significa enviado, misionero. De eso se trata, hacer el apostolado. Y vamos en la mañana a preparar lo que es todo, como que los actos para la Semana Santa, que es de las procesiones en la noche. O sea, nosotros salimos en la mañana y vamos a la iglesia y sacamos todas las imágenes. Entonces eso sale en las noches ya, y uno sale como que a preparar lo que son las escenificaciones que sacan en la noche. El oficio del apóstol no es más que prepararle los actos para la Semana Santa en la noche. Evaristo Acuña Coronado. Soy cargador de los hermanos del Santo Sepulcro. Como es una congregación que tenemos allá de cargar los santos. De hace 45 años estoy yo allá. Entré de 11 años. Tengo 55 años cumplidos. Eso hace más de 20 años. Yo tuve una enfermedad mala. Mi mamá, un día que me llevó allá y me dio lo que me dio allá en la plaza. Cuentan que el hijo mío se me cure. Yo le prometo que cuando él sea grande, cargará el santo hasta que tenga fuerza. No, yo lo acompaño a él, porque tanta inseguridad que hay, yo lo acompaño a él. Siempre existían 3 personas por el acompañamiento, y como es de noche. El carratico me dice, aprenda, porque cuando yo esté más viejo. Pero no da salida, esa cosa es complicada. Una vez estábamos por allá, por la casita roja, y de pronto nos salió un tipo con un machete. Venía el tipo llenito de sangre. Cuando nos vio, pensaba que nosotros llevábamos plata, llevábamos algo para atracarnos. Pero cuando oyó el sonido de la trompeta, que esa trompeta tiene un significado que aparta las malas obras y hasta la ley la aparta. El tipo, no supimos ni para dónde cogió, con el machete lleno de sangre. Lo estamos acompañando porque él no puede. Y nosotros hemos determinado de acompañarlo porque como son pelados nuevos, de pronto no se van a meter donde nos metemos nosotros. Y tampoco conocen el pueblo. El que conoce el pueblo al derecho y al revés somos nosotros dos. No, a mí me nació
De pronto se fueron pasando los años, ya los señores se convirtieron en adultos y ya no podían tocarla. El señor, de buena fe, le nació que, para que no se acabe la tradición, llevó la trompeta hasta el día de hoy. Y le colaboramos a la iglesia en máximo sin ningún interés. Bueno, cuando yo comencé en la iglesia ya ese instrumento existía ahí, pero ya el Viernes Santo ya yo soy cargador y el trompetero trabaja solo, alante de las imágenes. Del Viernes Santo se toca en la iglesia y las matracas. ¿Qué significa? Las matracas significan las rocas que se estrontaron cuando mataron a Jesucristo. La trompeta, la anunciación que Jesucristo ha muerto. Bueno, con esta juventud que vamos ahora, yo creo que la tradición se va a acabar. Ya yo voy en decadencia. Y yo he metido dos sobrinos míos y dos entrenados míos. Pero ellos asisten el día de la procesión grande, nada más. Pero no le han, o sea, no le han puesto el amor que le tenemos nosotros a la tradición de. Antonio. Bueno. ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Todo bien. Ah, bueno. Todo bien. ¿Para dónde va? Vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. El Señor. Bueno, yo me digo a servicio, bueno, caminar y vender mi negocio, caminando, buscando la vida, Señor. ¿Y qué negocio? Yo vendo fritos, trabajo en el día de jardinero, aquí en las casas, en el pueblo, por el pueblo. Esa es la vida mía. Bueno, nosotros sabemos que usted está relacionado con las cosas de la iglesia. Sí, soy, tengo, hoy tengo 22 años de estado de ser mayordomo, que participo en la asociación de mayordomo aquí en el pueblo. ¿Asociación de mayordomo? Asociación de mayordomo. ¿Y eso qué es? Es una junta que es del pueblo de la comunidad, que es una organización de la iglesia. Trabajamos durante toda la temporada de la cuaresma. Ahora estamos participando en el que todos los bienes de cruz. El jueves que es el Via Crucis. El viernes nosotros también tenemos el sermón de las siete palabras. Bueno, en ese grupito de mayordomos, usted tiene una función en específico. Sí, claro. ¿Cuál es esa? Bueno, yo estoy encargado al asunto del guandú y la madraga. Los miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Jueves, los otros días no hay función de no. ¿Usted tiene cuántos años tocando el guandú? Bueno, de 22 años. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje para tocar el guandú? Bueno, yo en ese caso, yo andaba junto con mi papá en las reuniones y a mí me gustaba escuchar y preguntaba a mi papá, papi, yo quiero aprender a tocar el guandú. Y yo, bueno, ¿cómo no? Ese lo heredó usted de otro instrumentista, ¿verdad? De sí, otra persona que tocaba. Yo buscaba a los compañeros y no me ayudaban. Yo andaba solo tocando. Bueno, yo ahorita hablando con los otros mayordomos, yo les preguntaba, bueno, si hay de pronto, si hay alguna persona más joven, un muchacho al menos, que esté interesado en seguir tocando el instrumento. No, sí. Hay uno que me va a ayudar. Claro que está casi, bueno, la edad mía. Va a ayudar a este año. ¿Es muy difícil el proceso de aprender ese instrumento, maestro? No. Bueno, yo no sé, yo para mí no es trabajo. ¿Para usted fue fácil? Para mí fue fácil, porque ya lo recogía. Cuando van a la presión me piden para ayudarme a tocar eso los otros. Así que toquen, para que aprendan. Pero ya usted tiene como entre 6 y 6 alguno que usted diga, bueno, este es el que me puede seguir los pasos. Sí, tenemos dos, yo tengo dos ya que están así. Ajá. Sí, ¿están haciendo el curso? Están haciendo. Todo lo que usted aquí hace función de mayordomo y su función exclusiva se llama tocar el guandú. Tocar el guandú. Y usted siempre va acompañado a un muchacho que toca la matraca, ¿eh? Claro, todo. ¿Ese tiene que ser muchacho? ¿Puede ser? Sí, muchacho, güey. ¿Y usted mismo los entrena? Yo no los entreno. Muchas gracias. Ahorita nos vemos más tarde, Dios. Ok. Ok, sí, señor. ¿Cómo lo? Bueno, estamos pendientes entonces. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro.
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes